Cuenta conmigo. Más adelante, en vivo desde Memphis, Tennessee, vamos a contar cómo viven los latinos en esta ciudad, la historia de esta gran ciudad y además hablaremos de cómo sacarle cinco beneficios a un mismo dólar. Bienvenidos de nuevo a esta edición espectacular desde el Midwest de los Estados Unidos de Cuenta conmigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición. Muy contento de estar en Memphis, Tennessee, para compartir el programa del día de hoy, que está, como siempre, muy educativo. Cuida tus finanzas, cuida tu dinero, aprende de economía con el cafecito financiero. Financieras Seguros de vida e inversiones Saludos a la gente que nos ve a través de las redes sociales, a la gente de TikTok, hoy los tengo un poco lejos, allá un poquito más lejos, a los de Instagram que están aquí también, les damos la bienvenida, tenemos eh, por supuesto conexión eh, Facebook y YouTube sin sonido huh. ¿por qué están sin sonido? Bueno, voy a darle aquí un refresh. A ver, no sé, me voy a desconectar un segundito. Reload. Ahí me dicen cómo está el audio. Hola, hola. Caramba, ¿dónde estás, Mauricio? Buenas tardes. Saludos, Irma. Hola, hola. Jan, Guest, ¿cómo estás? Ramón, Dilia, D Divan, me, por, favor, me, por favor, me confirman si en Facebook y en YouTube me escuchan. <laughs> Hasta me trago de la emoción. Bueno. ¿Saben cuál es la comida famosa acá de Memphis? Ya les voy a contar. Yo no sabía. Mañana hay que ir a probarla. Mañana hay que ir a probarla. Yo creo que Jessica debe saber. Muy bien el sonido. Ah, muy bien el sonido. Es que resulta que Andrea está igual que Jessica. Le bajan el volumen a, al computador y me, me escriben. No se escucha nada en YouTube ni en Facebook. Arréglele, muévale. Sí se escucha. Ahí dice Celia Toledano. Sí se escucha. Yo le creo a Celia. Bueno, eh, listos. Saludos a la gente de Tijuana que nos escuchan también, de Mexicali, de Baja California, de Tecate, al otro lado de la frontera. En el Centro de Ortodoncia Dental expresamos nuestra gratitud con una sonrisa, o más bien con cientos de sonrisas, las sonrisas radiantes y saludables de toda la gran familia de pacientes y amigos que nos han honrado con su confianza. Gracias de todo corazón. En los años por venir seguiremos trabajando con amor para ustedes. Somos el Centro de Ortodoncia Dental. Llámanos al 619-308-7928. 619-308-7928. Estamos a solo 150 metros de la línea de San hermoso país conociendo nuevas áreas de nuestro hermoso país, estamos hoy originando el programa desde Memphis, Tennessee. Y es un área del Mid uh, del Mid uh, East de Mid South de los Estados Unidos que yo no conocía. Y la verdad me ha gustado mucho, porque es muy campestre, muchos árboles, ciudad pequeña, poco tráfico, la verdad que muy lindo Memphis. Y quiero contarles un poco porque he ido aprendiendo en el tiempo que llevo acá. Bueno, acá son eh, eh, ya en horas de, de la tarde, a la hora que estamos haciendo el programa, y todo el día pudimos recorrer esta linda ciudad que es como la esquina sureste del estado de Tennessee. Eh, es también el condado de Shelby. Es mundialmente conocida como la ciudad de Elvis, la ciudad de Elvis Presley. La ciudad se localiza sobre el cuarto Chickasaw Bluff. Al sur, es un punto de confluencia de dos grandes ríos, el más famoso, el río Mississippi y el río Wolf. Eh, tiene una población cercana a los 700.000 habitantes. Y aquí hay un dato curioso: aquí se juntan eh, tres estados. Porque están Memphis, Arkansas y Mississippi. Entonces hoy veía autos y veía muchas eh, las placas del carro diferentes de Mississippi, de Tennessee, de Arkansas. Entonces le pregunté a, a Irving que qué era lo que estaba pasando porque dijo no estamos en la esquina y hay tres estados conjuntos. Entonces mucha gente compra el carro aquí en Tennessee y lo registran en Mississippi. Que es más económico y los taxes son más baratos, ¿verdad? Yo llegando al aeropuerto hoy me compré esta gorrita del de estado de Tennessee que dice el año de fundación, 1796. Es un estado y es una zona de los Estados Unidos con muchísima historia. Primero llegaron los franceses, luego los españoles, luego triunfaron los ingleses, vino la guerra de las colonias en Estados Unidos y se convierte en en estado, repito, en 1796. Esta área famosa sobre todo por el río Mississippi, obviamente, es un, es un, es un eh, corredor eh, turístico y económico impresionante lo que se mueve a lo largo y ancho de este gran río. Eh, obviamente su atractivo más reconocido es Graceland, que es la la casa, el área, el lugar donde vivió y donde está sepultado Elvis Presley, el rey del rock and roll, que aquí conté la historia, era como muchos de nosotros, eh, no los que ya escuchan Cuenta Conmigo, pero era alfabeta financiero y por eso eh, realmente su carrera monetariamente no le, le significó lo que ha debido significarle porque no sabía nada de finanzas, el hombre y se aprovecharon de él. También es muy conocida por la música blues y por las barbacoas. ¿Saben ustedes cuál es la comida más popular aquí? Las barbacoas. Pero me dice Tito que no son como las de México. Entonces, mañana las voy a probar y les cuento cómo es la famosa barbacoa. Incluso me contaba Tito, eh, uno de los eh, coordinadores y productores acá de Buenas Nuevas Network, que a propósito estoy haciendo el programa de, de los espectaculares estudios de Buenas Nuevas. Eh, son nuevas se acaban de mudar a este nuevo edificio y, y, y la verdad que espectacular el estudio bueno me contaba tito que hacen un campeonato mundial aquí de barbacoas y eso bueno para los que nos gusta la dieta kiro y la carne pues suena muy bien aquí en Memphis vivieron Elvis Presley Johnny Cash y B.B. King y han nacido artistas famosos como Aretha Franklin carla thomas anita ward isaac haynes justin timberlake lucy hale y juicy j muchos que no conocemos pero es un área económicamente bastante movida es un área también que por cosas de la naturaleza es frecuentemente azotada por tornados se forma un tornado de viento impresionante y destruye áreas hace poco hubo uno aquí cerca Destruyó prácticamente todo un pequeño poblado y además causó eh, la pérdida de vida de 25 personas. Eh, es conocido también por sus altos riscos y barrancos sobre el río Misisipi, eh, zona también de muchos indios nativos eh, de esta tierra americana, la tribu Ch Chicasas. El célebre explorador español Hernando de Soto, junto a su, top, a su tropa, fue el primer europeo que llegó a esta zona. Eso fue por allá en 1541. Pero repito, es un área eh, muy importante en esta zona eh, centro-sur de los Estados Unidos. Repito, Que Colinda, por aquí tenía yo un mapa que les quería mostrar, Que Colinda con Arkansas hacia el centro del país, hacia el sur con Mississippi eh, y hacia el norte con Kentucky eh, y con Missouri. Repito, es un área del centro, ¿verdad? También está Birmingham, Alabama, eh, sigue Georgia, está Atlanta, ¿verdad? Que es donde hace muchas veces parada el avión, que es un aeropuerto gigantesco, el de Atlanta. Y repito, estamos acá muy contentos para el cafecito financiero que ya está vendido. Capacidad total. Estamos escribiendo más personas porque yo no sé si ustedes sabían, cuando usted tiene 500 personas escritas, llegan 300. <laughs> Siempre pasa. Entonces, contando eso, tenemos todavía algunos cupos si quieren venir para el cafecito financiero que tendremos. Este día viernes, 8 de la noche, aquí en las instalaciones de Buenas Nuevas que están en el área de Córdoba, en esta bella ciudad de Memphis. Repito, eh, muy bonito, un parque gigantesco, de mañana vamos a tratar de correr un rato. Buenos precios en el tema de Real Estate, ya lo hablaremos más, ad más adelante, tendremos a, a Angie Narváez desde Florida y... Eh, vamos a hablar un poquito de ese tema de Real Estate porque hay muy buenos negocios para hacer aquí en esta área. Buenos precios, muy parecidos a los de Texas. Bueno, toda esta área, de Missouri, de Kansas, de Tennessee, de Alabama, de Georgia, de Florida, eh, buenos precios. Nada que ver con California, nada que ver, nada que ver, muy buenos precios. Hoy ya alcancé a ver por ahí unas propiedades, muy buenos precios. Y durante el fin de semana pues estaremos viendo más eh, propiedades para ver cómo está el tema del real estate de las, in, de las inversiones y todo esto pero repito muchas gracias a la comunidad latina de Memphis que se han inscrito para el cafecito financiero que escuchan el programa, tenemos una gran sintonía acá en Buenas Nuevas, también muchas gracias a Irving Ravelo que es el gerente general de Buenas Nuevas y quien pues se ha encargado de ayudarnos junto a Tito y todo el equipo para el cafecito financiero que tendremos. Eh, este sábado también tendremos otro cafecito financiero eh, en horas de la mañana, 10 y media de la mañana, para algunas personas que no podían venir eh, viernes en la noche, que ya tenían compromisos. Pero eh, todavía, repito, eh, se pueden escribir algunas personas que quieran hacerlo, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, Mauricio Cárdenas Oficial, o en nuestro número telefónico, 888-991-3777. 888-991-3777. Y claro, vinimos para hablar de educación financiera. A continuación, una invitada para hablarnos de cómo a un dólar se le pueden sacar cinco beneficios. ¿Cómo hacen los bancos? Un banco a agarran un dólar nuestro y le sacan siete beneficios. Yo le voy a decir ahorita a continuación cómo sacarle cinco beneficios. Pausa y regresamos con mucho más desde Memphis, Tennessee. Esto es Cuenta conmigo. Hola, si te interesó alguno de los temas que has visto en este programa, puedes hacer una cita con uno de nuestros especialistas para obtener más detalles. En Mauricio Cárdenas Financial podemos ayudarte a pagar tus deudas en 10 años o menos, incluyendo tu casa. Si no tienes deudas, te podemos ayudar a ahorrar para que puedas comprar la casa de tus sueños. Nuestro método es matemático y por eso no falla. Para comunicarte con nosotros puedes marcar el teléfono 888-991-3777 o también a través de nuestras redes sociales con el nombre de Mauricio Cárdenas Oficial. Nosotros te podemos ayudar a obtener un seguro de vida con ahorro, un seguro funerario, planes de retiro y por supuesto la mejor inversión, la compra de una casa. Para comunicarte con nosotros puedes marcar el número que aparece en tu pantalla o también a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Mauricio Cárdenas Oficial y recuerda, la libertad financiera se logra con la educación financiera. ¿Sabías que puedes pagar todas tus deudas en 10 años o menos incluyendo tu casa? Con el programa de ahorro y préstamos lo puedes hacer. Vas ahorrando y vas pagando tus deudas una por una. No es consolidar, no es renegociar y nunca tendrás que hacer bancarrota. Soy Mauricio Cárdenas y puedes darme una llamada para ayudarte y empezar a pagar todas tus deudas y ahorrar al mismo tiempo al 888-991-3777. Primero, te haremos un análisis financiero gratis para poder decirte la fecha exacta cuando quedarás libre de deudas. ¿O cuándo tendrás el enganche para tu casa? Llama ya al 888-991-3777. O también envíame un mensaje de WhatsApp a este mismo número. Y si no tienes deudas, pues empiezas a ahorrar para la casa de tus sueños o el carro que necesitas. Este sistema es matemático y por eso no falla. 888-991-3777. Sígueme en mis redes sociales como Mauricio Cárdenas Oficial. Tu dinero en el banco o en el colchón no están trabajando para ti sino para alguien más. Tu dinero debe estar ganando interés compuesto y eso lo puedes lograr con un plan de retiro seguro. Tienes una garantía de ganancias y está protegido de las caídas de la bolsa de valores o de la economía. Dame una llamada al 888 991 3777 y te haremos una cotización para ver cómo crecerá tu dinero. Además tienes más beneficios como seguro. De vida puedes seguir aportando a tu ahorro cada mes y puedes dejar de pagar cuando quieras y reclamar tu pensión. Puedes crear tu propio plan de retiro. Llama al 888-991-3777. Tú te mereces un buen retiro y para eso hay que ahorrar y que te paguen interés compuesto. El plan de retiro seguro te da esa oportunidad. Llama ya al 888-991-3777. A ese mismo número nos puede mandar un WhatsApp. O comunícate con nuestras redes sociales en Mauricio Cárdenas Oficial. Bueno, aquí estamos. ¿Ahí me escuchas? Sí, me escuchan. Ahí. Ah, entonces con las dos cámaras sí se escucha. Perfecto, perfecto. Estamos acá con esta también. Están haciendo aquí enseguida, como se acaban de mudar a este lugar, están haciendo un cuarto como de conferencias espectacular. Caben por lo menos unas 100 personas. Eh, todavía no está terminado. Dijeron los maestros de, de obra que está listo para, para el cafecito. Pero eso hay que verlo. Pero si no, para la próxima. Si no, para la próxima, aquí vamos a estar justamente hablando sobre, sobre finanzas. Muy interesante el tema de Memphis, la ciudad. Eh, de esas ciudades que tú notas que son pequeñas, que como que todo queda cerca, que hay muchos árboles para ir a la casa. Fuimos a la casa hoy de de un amigo y, y entre árboles, como ir al, al campo. Eh, bueno, muy, muy, muy interesante, mucho más tranquila. Vamos. Continuamos en Memphis, eh, Tennessee. Y se me olvidaba decirles que esta es un área de mucho comercio por su ubicación, ¿verdad? En el sur, sur centro de los Estados Unidos. Y es sede, Memphis es la sede de dos compañías que usted y yo conocemos y que muy seguramente hemos utilizado. Una es Auroson. La sede principal de Auroson está aquí en Memphis. Y la otra, que a lo mejor la ha conocido o la ha utilizado, digo. Es FedEx. Los headquarters, los estudios centrales, las oficinas centrales, toda la oficina central de FedEx están aquí en Memphis, Tennessee. Cuando iba aterrizando esta mañana, yo sí vi que había como 400 aviones de FedEx. Dije, wow, pero aquí mandan muchos paquetes. Después me contaron y me llevaron al lugar donde está el letrero de FedEx y me tomé una foto ahí y hice. Eh, oficinas centrales a nivel mundial de Fedex. Y el fundador de Fedex y la compañía en sí tienen una historia espectacular que mañana les voy a contar esa historia, porque yo sé que ni nuestra invitada se la conoce esa historia. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mauricio, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, bien, muy bien. Aquí contento de estar en, en Memphis, Tennessee, visitando acá a mucha de nuestra gente que vive por estos lugares. ¿Cómo estás? Bien, aquí con muchas, este, pues, buenas noticias, Mauricio, para darles a, a, a la gente que, que te escucha y, pues, testimonios, se podrían decir, que estamos trabajando. Que estamos ayudando a la gente a que pague sus deudas en menos tiempo, a que tengan beneficios en vida, a que le saquen más provecho a ese dólar con el que, eh, que tanto trabajo nos cuesta ganar. Claro, cinco beneficios se le pueden sacar a un mismo dólar, ¿verdad? De sí. eso es que nomás nos vas a explicar. Bueno, este es un caso, cuéntanos cómo es este caso. Mauricio, es una, una mujer que tiene. Eh, Tres deudas, mucha gente dirá, ah, tres deudas, yo tengo más. No, son deudas significativas porque sí. eh, debe un carro, que el balance es pequeño, pero debe una tarjeta de crédito, que ya es un balance significativo, 24 mil sí, dólares. tiene el auto aparte... de 5, del auto debe 5 mil, del carro 24 mil. Perfecto, ya estamos sí. viendo en pantalla para los que nos ven en Facebook y en YouTube. Ok. Y aparte tiene su, su residencia su casa que está pagando. Pero aquí lo que me llamó más la atención, Mauricio, es que eh, podemos empezar, cuando empezamos a una buena edad, a ahorrar, podemos eh, tener eh, ese ahorro para nuestra jubilación, podemos tener el ahorro para pagar estas deudas, porque ella así como están sus... Ajá. Trabajando sí, sí. con el se programa ahí, se de te Your ahí, por, se te cortó ahí un poquito, pero como están se las deudas trató. en este momento, ella pagaría sí, 27 años y medio para pagar esas tres deudas. Sí, sigue, Jessica. Es correcto. Así como estamos ahorita, tardaríamos esto. Pero 27. con el programa de Your Family Bank, uh -huh. eh, nos reduce a. 16 años y medio. Medio. O sea, sí. 11 años. 11 años lo, lo reducimos. 11 años menos. Que cualquiera diría: bueno, pero pues no le bajó mucho. No son diez años o menos, como dice Mauricio. ¿Por qué, Jessica? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un presupuesto de 300 dólares mensuales. Apenas Por eso. con 300 dólares, exactamente. Entonces, imagínate cuánto le vamos a sacar de provecho porque son 300 dólares mensuales que realmente si lo dividimos en lo que vamos ganando pues no no debería de hacer la diferencia porque a lo mejor eso se lo puede mandar a la tarjeta pero mm. aquí ahorrándolo vamos a pagar el carro vamos a pagar la tarjeta y vamos a ahorrar para pagar la casa en menos tiempo en cuán, cuándo qué cuál deuda va a pagar primero la primera a pagar ese carro por ser la deuda más pequeñita. Chica, Continuamos la con la tarjeta y vale. al final nos quedamos únicamente con la propiedad. Entonces, con este sistema, que también es el fondo de ahorro y préstamos, en inglés se llama Your Family Fund, con este sistema ella va a utilizar esos 300 dólares que ya estaba utilizando en otras cosas, no son 300 dólares nuevos que ya tiene que producir, y esos 300 los va a mandar aquí a un seguro de vida. De ahí, un poquito más, porque ella está joven, 41 años, eh, se va a ir al ahorro, va a tener un ahorro y otra parte se va a ir al seguro de vida. Es Entonces, correcto. De esa manera, después la póliza le presta para pagar el carro y la tarjeta de crédito. ¿Y cuánto va a tener? Y solamente con 300 dólares va a bajar las deudas a pagarlas más, en 11 años más rápido. ¿Y cuando termine de pagar las deudas, cuándo? ¿Cuánto va a tener? Cuando termine de pagar, por ejemplo, Jessica, el carro y la tarjeta, ¿cuánto tiene ahorrado? Tiene 14.220 dólares ahorrado, Mauricio. 14.200. ¿Y cuando termine de pagar la casa, cuánto va a tener ahorrado? 78.780. Y va a tener 58 años. 58. Pero cinco beneficios. Va a tener un seguro de vida con múltiples beneficios. Va a estar ahorrando, va a estar ganando interés compuesto, va a recibir préstamos para lo que necesite, no solo para pagar las deudas, ella puede sacar un préstamo cuando quiera, ¿verdad, Jessica? Es correcto. Ok, y ah. va a tener un fondo de emergencia, cinco beneficios. Con los mismos 300 dólares, ahí está el ejemplo que queríamos dar que el día de hoy. Su seguro de vida empieza en cuánto, Jessica. Trescientos mil trescientos Cuando pague la segunda deuda, en cuánto va su seguro de vida? Trescientos y mil setecientos. Y cuando pague la casa, en cuánto está su seguro de vida? $490,870. mil pero aquí hay otro beneficio que les explicamos a las personas. Digamos que en ocho años ella quiere comprar otra casa. ¿Cuánto tendría ahorrado? En ocho años tendría 26.240. Exactamente. Y si sigue ahorrando lo que pagaba del carro y la tarjeta, tendría otros 24.000 dólares. Es decir, podría tener 45.000 dólares y Correcto. comprarse otra casa. ¿Verdad? Sí, exactamente, Mauricio. Ahí es donde nos tenemos que disciplinar y, y empezar a educar a, a todos nuestros clientes, a todas las personas que te escuchan, porque es muy importante, porque muchos dicen, no, no es cierto. Si sí, es cierto, los números no mienten. Los números no mienten. Ayer hablábamos de eso en el programa, que hay muchas familias que no le creen a, a gente que nos escucha y le han contado a su familia y dicen, no, eso no es cierto. Vengan, yo les explico con peras y manzanas y con números y calculadora, les demostramos que sí existe. Porque es que decir, no, eso no existe, pues es muy fácil. Y se están perdiendo de una gran oportunidad. Esta sí. señora, eh, que es, 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 es cliente tuya, esta señora tiene seguro social o número ITIN. Tiene seguro social. Seguro, pero se puede con ITIN. Pero lo hacemos con ITIN, exactamente lo mismo con ITIN. Nada más ahí ajustamos algunos requisitos, pero todo está bien. La señora, ¿de dónde le aparecieron los 300 dólares para ahora mandarlos aquí al fondo de ahorro y préstamos? Pues los estaba mandando de más a esa tarjeta que tiene un balance pues acumulado. Claro. Entonces, eh, era redireccionarlos para que pudieran trabajar mejor y que les sacara mayor provecho. Exactamente, exactamente. Perfecto, Jessica. Maravilloso, ahí está bien explicadito. Si sí existe, damas y caballeros, el hecho que no lo hayan escuchado antes no quiere decir que no exista. Si sí existe y tenemos, gracias a Dios, miles de testimonios. Gracias, Jessica. Después gracias, te invitamos. Mauricio. yo te traigo aquí a Memphis <laughs> para que coma barbacoa. Te invito a comer ah, bueno, barbacoa. Mañana la pruebo y te cuento, ¿ok? okay. Bueno, cuídate. Chao. Gracias. bendición. Ahí estaba Jessica Garza, como siempre, con temas muy interesantes. Si te interesa saber más sobre algún tema que escuchas en este programa, llama ya o mándanos un WhatsApp al 888-991-3777. O ingresa a nuestra página de internet mauriciocárdenas.com. Llámanos al 888-991-3777. Bueno, ahí estaba la información. Vamos a hacer una pausa y regresamos con. Eh... Angie Narváez y con más información que tenemos para todos ustedes aquí en Cuenta conmigo. Anabel y Ricardo Lazos viven en San Diego, California y, como todos los inmigrantes, poco a poco fueron adquiriendo muchas deudas: tarjetas de crédito, los carros y su casa. Eran las principales cuentas a pagar mes tras mes Y por ese motivo el dinero cada vez alcanzaba para menos Nos sentíamos un poquito muy ajustados económicamente Porque apenas nos alcanzaba el cheque para pagar la deuda Y luego como habíamos comprado casa Necesitamos bajarle al pago de las deudas Yo escuché tu programa Entonces yo le dije a Ricardo Oye Ricardo, hay un, hay un programa para pagar las deudas en menos tiempo Mi hijo, ¿estás seguro? Sí, porque a él no le gusta de verdad Anabel y Ricardo Ricardo tenían 11 deudas en total que sumaban 465 mil dólares. Claro que a eso había que sumarle otros 194 mil en intereses, lo que daba una gran deuda total de 660 mil dólares que iban a pagar durante los próximos 21 años y dos meses. Después de hacerles un análisis financiero, les pudimos mostrar que con Your Family Bank, podían pagar esas 11 deudas en tan solo 10 años y 7 meses, en lugar de los 21 años, y además ahorrándose 56 mil dólares en intereses. Y como si fuera poco, cuando acaben de pagar todas las deudas en estos 11 años, tendrán 86 mil dólares ahorrados dentro de su póliza. Ahora veamos cómo funciona este sistema. Lo primero es conocer toda la parte financiera de la persona o matrimonio, ingresos, deudas, ahorros, etc. Ahí sabremos cuánto dinero están utilizando actualmente para pagar las deudas, cuánto para ahorrar. Y cómo podrían utilizar de una mejor manera el dinero que están ganando con su trabajo. Ya con esa información encontraremos dinero que podemos redireccionar para pagar la mensualidad de un seguro de vida, ahorrar ganando interés compuesto a la misma vez y de esa manera poder sacar préstamo del seguro de vida para ir pagando las deudas sin tocar el ahorro que se va acumulando dentro de la póliza. Esta propuesta, por supuesto, le sonó muy bien a Ricardo. ¿Y cuánto tiempo llevabas pagando las deudas? años y no, no sé, no puedo contar, pero estaba pagando ya por años y no, y no rebajaban mucho todo interés. Los lazos tenían un ahorro de 10 mil dólares en el banco, que decidieron mejor ponerlo dentro de la póliza para agilizar el pago de sus deudas. ¿Por qué? Porque la póliza te presta del seguro de vida hasta un 90% de lo que tengas en el cash value o el ahorro, sin tocar el ahorro, como si fuera un adelanto del seguro de vida. Esto les permitió a ellos pagar 10 deudas en un solo año y quedar solo enfocados en la deuda de su casa. Esas deudas las pagaron con los préstamos del seguro de vida, sin necesidad de tocar el ahorro que hay dentro de la póliza. Me llamó la atención de que podía, pues, invertir dinero y al mismo tiempo agarrar un préstamo y con eso pues continuamos en vivo desde Memphis Tennessee para los que acaban de llegar al programa estamos en las instalaciones de buenas nuevas network muy bien atendidos un, un lindo estudio eh, se acaban de mudar a este nuevo edificio así es de que estamos estrenando pero estamos aquí en Memphis muy complacidos de una gran comunidad latina que hay acá. Eh, mucha gente en su mayoría trabajando en temas de construcción, mucha gente trabajando en el tema de la limpieza y mucha gente trabajando en también tema de los eh, cultivos y transporte. Es un área muy comercial, aquí pasa el río gigantesco, el río Mississippi, y repito... Eh, se unen tres estados, que es Mississippi, Tennessee y Arkansas. Entonces, es un área donde hay bastante movimiento. Es un área en el centro sur de los Estados Unidos. Y me contaba Irving que cada vez llegan más y más latinos a esta área, ¿verdad? Eh, hay mucho trabajo, es muy tranquilo, es un área, repito, donde se mueve mucho, sobre todo el tema del transporte. Eh, tienen varias carreteras interestatales, la I69, que está en construcción, una cuarta, la I22. Eh, se producen muchos textiles, pianos, parte de automóviles y camiones y materiales de calefacción. Y otra curiosidad que yo sé que les interesa. Esta área es sede del mayor número de iglesias cristianas en su mayoría bautistas, pero hay unos, eh, unas organizaciones cristianas gigantescas, muy poderosas económicamente, que están haciendo un gran trabajo en la obra del Señor, eh, evangelizando con medios de comunicación poderosos, como buenas nuevas, que se está llegando. A, llegando a nuevas almas, dándoles a conocer los caminos de Cristo. Y repito, esta área por excelencia es muy fuerte, muy fuerte en ese tema. Eh, estados muy conservadores, donde todavía Dios está en todo. La familia, el amor y la buena crianza de los hijos, donde les, se, se les enseñan los caminos del Señor. Y se les habla de la Biblia, no de lo que en otros estados como California o Nueva York les hablan a los niños. ¿Verdad? Hoy estaba, les hablan de cambiarse de sexo y de unas cosas antihormonales. Hoy estaba escuchando eh, en el avión antes de partir una cosa terrible, pero terrible. Que la, y perdón que me salga un poco del tema, que la Asociación de Médicos de los Estados Unidos ya quiere que cuando nazca un bebé en los Estados Unidos, no se le ponga el tipo de sexo del bebé, que no se le ponga si es niño o niña. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Porque estas organizaciones ya han sido infiltradas por estos pensamientos izquierdistas y demócratas, donde políticamente le están sacando provecho a los niños con estos temas diabólicos y estos temas de los transgéneros, que están causando tragedias como la que acabamos de ver justamente aquí cerca en Nashville, Tennessee, donde una persona transgénero... Asesinó a tres niños y a tres adultos en una, en una escuela cristiana. ¿Por qué? Por todas estas aberraciones que estamos viendo, simplemente por motivos políticos de la izquierda y los demócratas en este país. Entonces, ahora, ¿cómo les, ¿a quién le cabe en la cabeza? Imagínese usted o yo que quiero ser abuelo y entonces que nazca, mi nieto o nieta y no no dice entonces me pasarían cómo un certificado que dice no sé tuvo qué tuvo que tuvo no 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 dice si es niño es una cosa del diablo por eso no podemos permitir que eso suceda en nuestras familias no podemos permitir ese tipo de aberraciones quién quiere tener unos nietos o unos hijos de esta manera el mundo al revés, el mundo al revés completamente. Esto la verdad y a mí por eso y lo digo sinceramente y como aquí nadie me dice qué decir o qué no decir, me encanta venir y visitar estos estados conservadores porque se nota a leguas, se nota a leguas que es un estado conservador donde lo primordial es Dios, amor y familia. Por eso uno llega pone el radio y hay 15, 20 emisoras cristianas. Y eso no pasa donde sabemos, en otros estados, donde sabemos que promulgan son otras ideologías. De los transgéneros, la droga, el homosexualismo, eh, la prostitución, el lesbianismo. Todo lo que está mal en el mundo, ellos lo promueven. La gente viviendo en las calles, delincuencia por todo lado. Los premia, no les hacen nada. En fin, en fin. No sé, no sé. Perdón que les diga esto, pero bueno, sigamos hablando de finanzas. Este programa también lo puedes ver en Facebook, en Mauricio Cárdenas Oficial. Dale like y mándanos estrellitas. Bueno, nos han hecho algunas preguntas eh, que quiero contestar. Porque. Mucha gente me pregunta, y ayer creo que terminando el programa, eh, alguien preguntaba que con cuánto dinero, o que si es solamente para gente de dinero, que se puede hacer un single premium o your family bank o un seguro de vida. Y no, la respuesta es que con cualquier cantidad de dinero. Bueno, si es un single premium, lo mínimo son 10 mil dólares para empezar. Y ese no tiene pago mensual. Si es otro tipo de seguro de vida, otro tipo de póliza, usted elige el pago mensual. Porque si usted tiene 20 dolaritos mensuales, bueno, pues el seguro será por ahí de 15 mil dólares. Va de acuerdo a la edad y a la salud de la persona y al monto del seguro. Si ya quiere un seguro de un millón de dólares, bueno, ya la mensualidad va a cambiar. Pero uno determina qué puede hacer. Estaba viendo el reportaje que le voy a comentar porque tengo que verlo bien de una señora que creo que ayer y hoy está famosa en redes sociales, se hizo viral, como dicen, eh, con un sistema de ahorro que ella tiene. Y lo que hizo fue organizar sus entradas de dinero para poder ahorrar y destinar ese dinero para poder pagar sus deudas. Y ella solita con ese sistema que se inventó, eh, digo yo que se inventó, tengo que investigar bien, logró hacerlo. Entonces, la clave está en, en, en saber manejar nuestro presupuesto. Si ganamos mucho o ganamos poco, necesitamos un presupuesto. Ahí está realmente el secreto. Porque mucha gente dice, no, es que no me alcanza. Pero no es que no me alcanza, es que estás manejando mal el dinero. O no tienes un presupuesto, no llevas tus cuentas bien claras. Entonces, ahí está la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Pero si nosotros llevamos un presupuesto, todo se va a hacer mucho más fácil. Y tenemos muy claro cuánto dinero es para esto, cuánto dinero es para comer afuera, cuánto dinero es para los niños, cuánto dinero es cuestión de organización y disciplina, por supuesto. Y disciplina. La cuestión es empezar y educarse financieramente. El primer paso para la libertad financiera es la educación financiera. Bueno, vamos a hablar de real estate, de bienes raíces, de finca raíz, de compra de casas, de todo eso a continuación con otra invitada que tenemos desde Florida. Por allá se quedó en el sur de Florida, Angie Narváez, a continuación aquí en Cuenta Comido. Volvemos. Hola, si te interesó alguno de los temas que has visto en este programa, puedes hacer una cita con uno de nuestros especialistas para obtener más detalles. En Mauricio Cárdenas Financial podemos ayudarte a pagar tus deudas en 10 años o menos, incluyendo tu casa. Si no tienes deudas, te podemos ayudar a ahorrar para que puedas comprar la casa de tus sueños. Nuestro método es matemático y por eso no falla. Para comunicarte con nosotros puedes marcar el teléfono 888-991-3777 o también a través de nuestras redes sociales con el nombre de Mauricio Cárdenas Oficial. Nosotros te podemos ayudar a obtener un seguro de vida con ahorro, un seguro funerario, planes de retiro y por supuesto la mejor inversión, la compra de una casa. Para comunicarte con nosotros puedes marcar el número que aparece en tu pantalla o también a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Mauricio Cárdenas Oficial y recuerda, la libertad financiera se logra con la educación financiera. ¿Sabías que puedes pagar todas tus deudas en 10 años o menos, incluyendo tu casa? Con el programa de ahorro y préstamos lo puedes hacer. Vas ahorrando y vas pagando tus deudas una por una. No es consolidar, no es renegociar y nunca tendrás que hacer bancarrota. Soy Mauricio Cárdenas y puedes darme una llamada para ayudarte y empezar a pagar todas tus deudas y ahorrar al mismo tiempo al 888-991-3777. Primero, te haremos un análisis financiero gratis para poder decirte la fecha exacta cuando quedarás libre de deudas o cuando tendrás el enganche para tu casa. Llama ya al 888-991-3777 o también envíame un mensaje de WhatsApp a este mismo número. Y si no tienes deuda, pues empiezas a ahorrar para la casa de tus sueños o el carro que necesitas. Este sistema es matemático y por eso no falla. 888-991-3777. Sígueme en mis redes sociales como Mauricio Cárdenas Oficial. Tu dinero en el banco o en el colchón no están trabajando para ti sino para alguien más. Tu dinero debe estar ganando interés compuesto y eso lo puedes lograr con un plan de retiro seguro. Tienes una garantía de ganancias y está protegido de las caídas de la bolsa de valores o de la economía. Dame una llamada al 888-991-3777 y te haremos una cotización para ver cómo crecerá tu dinero. Además tienes más beneficios como seguro. De vida, puedes seguir aportando a tu ahorro cada mes y puedes dejar de pagar cuando quieras y reclamar tu pensión. Puedes crear tu propio plan de retiro. Llama al 888-991-3777. Tú te mereces un buen retiro y para eso hay que ahorrar y que te paguen interés compuesto. El plan de retiro seguro te da esa oportunidad. Llama ya al 888-991-3777. A ese mismo número nos puede mandar un WhatsApp. O comunícate con nuestras redes sociales en Mauricio Cárdenas Oficial. Bueno, si tienen preguntas del tema de real estate, bienvenidas a las preguntas. A continuación, vamos a hablar de inversiones. Ah, pero vamos a saludar a Paraguay. Gracias por escribirme porque se me había olvidado. Ya te vamos a saludar en radio para que quede grabado para la posteridad, Irene. Se me había pasado. Desde el lunes estaba por saludarte. Claudia López, saludos y bendiciones. ¿Desde dónde nos ves, Claudia? Bueno, estamos hoy, pero de lujo. De Bucaramanga, desde Paraguay, norte de Paraguay, y Claudia López, de no sé dónde está Claudia, pero bueno, ya vamos a ir con todas ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, hay muchos temas interesantes, muchos temas interesantes. Hoy estuvimos hablando con Dianita, a propósito, de. Daniel, Daniel Góngora también se conecta a esta hora en Instagram. Muchas saludos. No he podido saludar a la gente de TikTok porque me quedaron lejos, pero vamos. Bueno, hoy estamos muy internacionales. Yo les decía al inicio del programa que vine a Memphis y me sentí como, como muy internacional, pero no, seguimos dentro de los Estados Unidos, en esta linda área de, de nuestro hermoso país de la Unión Americana. Quiero saludar a Irene que nos ve desde Paraguay. Saludos a la gente guaraní, linda gente allá en Paraguay que también se interesan por la educación financiera. Y bueno, ni más faltaba ¿no?, darles la bienvenida aquí al programa que sé que siempre se conectan también a la gente de, del oriente colombiano. Hay frontera con Venezuela. En Bucaramanga también nos está viendo eh, una persona a través de Instagram. En Torrance, California. En Chicago también. En Phoenix. En fin, estamos en muchas partes. Y estamos en Florida. Bueno, vamos a hablar de, de las propiedades, de la compra-venta de casas, porque es un tema muy interesante. Eh, y aquí se hace un poco más interesante porque, porque los precios están más al alcance de la mano, ¿verdad? Ahí, ahí, bueno, como en todas las ciudades del mundo hay zonas muy caras, pero hoy, por ejemplo, visité una casa muy bonita, digamos una casa de lujo, 425 mil, 430 mil, ¿verdad? Que uno no lo ve como cosa del otro mundo. Esa casa, por ejemplo, en Los Ángeles cuesta 2 millones, 2 millones y medio de dólares. Obviamente eh, eh, tiene que ver mucho con el tema de los estados. Entonces, aquí en Tennessee y en Memphis, eh, los precios están muy parecidos, por ejemplo, a Florida, donde mañana voy a ir a ver una casa, por ejemplo, que están pidiendo 210 mil. Es para arreglarla. Hay que hacer un par de arreglos, ya me dijo el señor. Eh, pero podría salir por ahí en 180, 170. Es un excelente negocio una manita de gato, un arreglito y se puede vender o se puede rentar. Entonces hay mucho margen. Y en Florida siguen existiendo también todavía buenos precios y ya tenemos a Angie Narváez conectada con nosotros. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Mauro. Qué gusto saludarlos después de un par de semanitas. No nos no, hemos perdido entiendo. por el bebé, nos hemos perdido porque mucho trabajo. Aquí Florida no para, no para, ya no tú. para. Yo te sigo en Instagram y vi que estabas en otras propiedades. Cuéntanos porque me tienes muy interesado con eso que me contaste y si Dios lo permite, yo creo que también haremos una pequeña inversión ahí en ese nuevo eh, nuevo oh. programa de desarrollo en este nuevo programa de casas. Cuéntanos un poco cómo es y en dónde es. Bueno, primero quiero eh, dos puntos importantes. El primero, qué importante lo de la educación financiera que mencionabas ahorita, Mauro, porque recibí como hace unos tres o cuatro días la llamada de uno de tus eh, oyentes, mm. contándome que estaba muy interesado en las casas en este proyecto que voy a hablar a continuación, porque lo escuchó en el anterior programa y diciéndome que el gracias a ti había logrado aprender educación financiera, que pasó de tener como 600 de crédito a tener 800 en cuestión de meses, escuchándote, aprendiendo de ti, esa es la clave. O sea, yo tengo que decirlo porque esa es, es una labor espectacular la que estás haciendo, Mauricio, porque él me no, dijo, ahora ya puedo comprar mi casa. Gracias a Mauricio. No, muchas gracias. No, yo lo hago de todo corazón y eso me alegra. Esa es la gasolina mía para poder eh, continuar y me emociona que la gente me diga, oiga, aprendí algo con usted. Aprendí algo menos eh, de todo lo que yo hablo de geografía de la barbacoa yo no sabía que aquí la cosa era con barbacoa mañana como barbacoa y les cuento cómo es el tema de la barbacoa hay muchas cosas para aprender y a mí me encanta compartir los conocimientos pero bueno cuéntame lo de estos townhouses que se ven espectacular ya le conté a un par de amigos y están interesados no pues imagínate como lo habíamos hablado en Fort Myers fue todo un eh, éxito Lenar volvió a desarrollar, va a volver a desarrollar, ya mm -hmm. están en preventa, estos homes en, el, en, en North For Myers, a 25, 30 minutos de los primeros, ya en okay. otra área, eh, donde arrancan en 271 mil dólares. 271 mil dólares. 271 mil dólares. Y para que escuchen nuestros oyentes, ¿te acuerdas la mm -hmm. casa de Pilar, tu amiga que la entregamos hace tres semanas, ¿Sí? pues ya se rentó. En tres no, semanas, no, no. 16 solicitudes. 16 ¿Para solicitudes rentar? para rentar, me comentaba la persona que se encarga pues de estos temas. Me alegra y, mucho. La verdad es para que nuestros oyentes vean que no solamente es venderle la casa, sino que sepan que están adquiriendo un producto que en un área de desarrollo en donde se rentan así de rápido. ¿En cuánto se rentó? 2.500. Y había, hay otra, había otra casa en 2350, igualita, en la misma comunidad, pero un poquito más viejita. A la gente le gusta lo nuevo, definitivamente. Nuevo, claro. El señor claro. había dicho: Yo quiero casita nueva, y bueno, y por 2500, decía él: No, está perfecto. Entonces, eh, es para que nuestros oyentes sepan que las cosas, tal cual como las decimos, pasan. Claro, y así suceden. Claro. Y así, y no, así pero ahí lo... aparece gente que dice: No, eso no es verdad. No, eso no existe. Yo por eso le digo: Los invito. Yo compré una también con Angie allá en Naples. Vamos a ver en cuánto se renta. Ya estoy No, claro. En Naples un poquito más, más, más no. alto. Depende a Eso la zona. A mí me llena de alegría. Yo le, Pilar me preguntó. Yo le digo, Pilar, me dijo, invierto tú qué crees. Le digo, Pilar, invierte, mira, es así, tranquila, confía en mí. Con, yo conozco a Angie, lo vamos a hacer. Lo hizo, ya le entregaron su casa, ya la rentó. No lo Porque podía creer. Y ya no vive en Florida. Ya no vive en Florida. Entonces es cuestión de hacerlo. Yo entiendo el miedo que mucha gente siente, pero cuando estás bien asesorado, cuando alguien te lo está recomendando con buenas intenciones de todo corazón, que me produce esa alegría enorme y ese gozo en el corazón de haberle dado un buen consejo a una amiga, eso es. No es cualquiera que apareció por ahí en la esquina y te dijo vea compra allá invierta allá. No, ¿verdad? Angie es íntima amiga mía, la conozco, conozco a su esposo, su familia. Confío en ella, ella confía en mí. Yo he estado 25, bueno, 30 años en el, en, en el ojo del público por mi profesión. Entonces, hay grandes oportunidades. ¿Para cuándo están listos estos de Tom Houses de, de Ford? Febrero del 2024, inician la entrega, lo que quiere decir que quien quiera ir separando tiene un tiempo claro. prudencial para poder dar en caso de que sea inversión, eh, pueden, dependiendo el crédito que tengan, puede claro. variar el down payment de un 15% a un 20%, pero eh, tienen un año, por así decirlo, claro. unos, un par de meses para ahorrar un poquito y poder dar ese pago al final que es en el close. Que no me riesgo. escuche, Carita, pero apártame dos. <risa> así <risa> dos, así hay varias vez. personas que no se animaron a lo de Myers, o no, no se animaron, sino... Tú sabes que también para eso se requieren requisitos, no solamente es claro por claro lugar, claro. Déjame que... despido en radio, vamos a despedir en radio, seguimos en redes sociales y en buenas nuevas network. Pero para California y Radio Inspiración por ahora es todo. Seguimos la próxima, tendremos a Ángela muchas veces más así de que no se preocupen. Hay que ahorrar es la clave. Cuídense mucho, bendiciones. Continuamos entonces hablando con Angie Narvaez, porque este tema se puso, me dio ya calor, me emociona, me emociona todo esto. A mí me emociona, y no solo porque sea una casa, le digo aquí en confianza, que nadie ya no nos está escuchando. Yo recomiendo un postre, y si hay la persona que se lo recomiendo le gustó, a mí me da alegría. Si yo le recomiendo compra una casa, que es una buena inversión, la vas a rentar, es negocio, y lo hace, me da la misma alegría. Es, es una cosa hermosa. Y. Porque yo sé que a mucha gente le falta ese consejo. Le falta nomás ese, 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 esa, esa, esa puntadita para poder decidirse y lanzarse. Más cuando, cuando lo estamos haciendo de todo corazón, ¿verdad? Entonces, eh, Angie, entonces estos son townhouses de, que Tres cuartos, dos baños y medio. Tres habitaciones, dos, dos baños y medio, eh, ubicados en un área de desarrollo impresionante. Eh, um, arrancan en 271 mil dólares uh -huh. eh, para inversores, se separa con el 10%. De aquí a febrero, cuando tú dices que estén terminados, ¿cuánto está? 300, 320 mil, por lo menos. Uh, sí, más o menos en 320 mil. Era lo que yo les comentaba. Las casas de Fort Myers uh, eh, las vendieron un poquito más baratas, 263 mil. Y ahorita están haciendo un resale, una persona que la compró en 263, la está vendiendo en 320. Uh -huh. Y él compró eh, hace seis meses, o sea, wow. eh, realmente le le, ganar, le ganó casi 60 mil dólares. Bueno, quitándole gastos de cierre, siendo más conservador, pueden ser 50 mil dólares, pero en seis meses es, es algo que, que realmente eh, vale mucho la pena. Y falta la cereza del pastel, Mauro. La cereza ver, del pastel es que es gusta, que A mí me gusta hace, todo lo que tiene que ver con pastel. Dime. Hace tres días eh, Lenar lanza. Es que ellos son agresivos, ellos van con sí. todo, por eso son la compañía para, que son. Paréntesis, paréntesis, para los que no sepan, Lenar es una de las constructoras más grandes de los Estados Unidos. Vayan a Internet, comprueben, pongan Lenar, Lenar lena o Lenar, pongan Lenar. Lenar. Uh -huh. de Lennar Homes con doble N, Lennar Homes y miren de qué compañía estamos hablando. Con ellos son los que compré la casa de Naples. Ok, sigue Angie. Sí, la segunda más grande de todo Estados Unidos para ser más exactos. Y eh, ellos acaban de lanzar un programa que si se financia la casa con Lennar Homes, o sea, se hace con Lennar Mortgage porque ellos tienen departamentos. Y si ellos te hacen el préstamo todos. también. Uh -huh ya hacen el préstamo también, están a un interés del 5.4, sabiendo ay, que ay, están ay, en los está intereses bien. del 6.45, el último que hicimos. Sí. Es, o sea, están compitiendo durísimo, porque es un durísimo. punto esa, por debajo. Es, este es un muy buen gancho, como se dice en ventas. Uh -huh. Porque si el interés ahorita para comprar una propiedad está en 6.4, 6.5, uh -huh. y ellos te dicen, yo te la vendo. Pero si sacas el préstamo conmigo, te lo dejo al 5.4, un punto menos, estamos hablando de 300, 400 dólares mensuales que te ahorras. Exactamente, exactamente. Entonces las personas que se sientan preparados, que tengan todos los requisitos, de verdad, no duden, aprovechen. Un precio así no se vuelve a encontrar, claro. lo que siempre decimos. Ese es, ¿no? es, es especial, ese gancho es para la de que estamos hablando de Fort Myers. Sí, para cualquiera que ahorita quiera cualquiera. hacer. De, de hecho, por ejemplo, si tú estás en tu proceso de tu casa aquí en Naples, ah, para la de Naples. Y, ¿cómo es esto de los del 5.0? No, ah, no, buenísimo! Bueno, sí, 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 bueno aquí buena. tenemos a Claudia López que dice: ¿Me pudieras dar el número de la gente en dónde están estos Townhouses, por favor? Claudia, yo te doy el teléfono de Angie en un momento. Eh, estamos hablando, estos Townhouses están en Fort Myers, están uh -huh. en el sur. O en el norte de Fort Myers, que está en Fort Myers y Naples. Búscalo en el mapa, en Florida, ¿verdad? Eh, abajo de Tampa. Muy linda el área, muy, muy bonita el área. Y sobre todo que hay mucho desarrollo. Se está desarrollando muchísimo, mucha construcción. Y la verdad que es una noticia maravillosa. Eh, entonces tú dices que con el 10% se puede entrar. Con el 10%, ya, 10 se para. 270 mil, es decir. Con 27, 27 dólares, mil dólares. Ahorren 30 mil. Consíganse 30 mil. Con eso le puede entrar a uno. Eh, la verdad. ¿Cuántos van a construir? Eh, si no me equivoco, alrededor de 100. ¿100? Y se acabó. O sea, no. O sea, es como. Eh, era un proyecto diseñado inicialmente para solo single family. Pero ¿Sí? al ver que acá en Formaier se peleaban en diciembre ya por las casas, porque en serio. Se están rentando demasiado bien y es un producto nuevo y todo le salió perfecto. Dijeron, no, en esa área donde estamos construyendo la single family, vamos a sacar un espacio para los Townhomes que fueron un éxito total. Y, y bueno, esperamos que alguno de nuestros oyentes saque provecho de esto y aproveche de verdad. Dice, aquí te saluda Irma Castillo. Dice, saludos Angie. Ay, saludos, saludos Irma. Dios califica, me califica Angie, le voy a decir que te llame. Ok, perfecto. Bueno, eh, aquí tenemos muchos saludos el día de hoy, hoy, muy internacionales. ¡Viva Paraguay! Aquí tienes varios seguidores, dice Giselle Filártiga Zaragoza. Ah, Giselle, también saludos para ti en Paraguay. Hay que ir a hacer el programa Paraguay. Hay que ir a hacer el programa Paraguay. Bueno. Angie, si la, ahí la ves muy linda, muy, muy presentadita, muy tranquilita, pero tiene una pancita. Que, ¿Cuánto nos falta para tener a Francesco? Eh, alrededor de seis semanas. ¿Seis semanas? <laughs> para el cierre de Irma y de Demetrio. Y trabaja como si nada. Imagínense la delgada. Muy sí. Delgada, porque dijo que después de tener Me este segundo parado. bebé va a quedar como <laughs> la señorita Pasto. Eso va a quedar, ahí se va a vender casas a diestra y siniestra. Bueno, me encanta, me encanta, me emociona. Saludos a Pachito. Eh, los que quieran comunicarse con Angie, ya les voy a dar el, el, el número de teléfono nuestro y se comunican con Angie. Ella tiene también sus redes sociales, por aquí las tengo yo. Eh, aquí está la red social, es Angie, bueno, arroba, arroba Angie, guión bajo, Florida Real. ¿Verdad? Y ahorita se lo vamos a conectar para que todos se puedan comunicar. Pero no, maravillosas noticias. Eh, seguimos en contacto, Anja. Vamos la próxima semana. Y bueno, felicitaciones por, por, porque sigues eh, eh, creciendo como agente de real estate con más propiedades. Eh, eres una de las agentes estrellas de esa zona de Naples y Formayas. Y la verdad que me encanta y te felicito mucho. Gracias, Mauro. Ayudando a nuestra comunidad latina, ya sabes. Siempre. Claro que sí. Nos vemos la próxima semana. Cuídate, bueno, bendiciones. Saludos, chao. saludos a Clarita. Chao. Sí, chao, chao. chao, chao. Ahí estaba entonces Angie en Instagram, la encuentran como arroba angie-florida Realty. La verdad que siempre mucha gente me pregunta, Mauricio, ¿y es buen tiempo para comprar una propiedad? Siempre será buen tiempo para comprar. Si usted se pone a escuchar lo que dice el uno, que el otro, no, que los intereses están carísimos. No están carísimos. Un interés caro es arriba del 10% y lo hemos pagado en la historia. Ahorita está, está al 6 y medio. Y si aprovechamos este especial de lenar al 5.4, ¿dónde le firmo? Como dice una amiga, ¿dónde le firmo? Y son todavía muy buenos precios. 271 mil dólares. Imagínense. Es la verdad eh, una muy buena oportunidad. Eh, vamos a ver cómo se presenta. Yo la verdad tengo la intención, hablando en serio, si Dios me permite comprar unos dos ahí donde hay. O de, vamos a mirar, hay que hacer números y hablar con ella. O unos tres. Y tengo varios amigos que están también muy interesados de Los Ángeles en comprar en esta área. Pero mucha gente que no tiene una propiedad, que no son dueños de una casa, pueden hacer este tipo de inversión. Se esperan un añito, lo venden, ahí se ganan 30, 40, 50 mil dólares y ahí tienen ya el enganche, el down payment para que se compren su casa, ¿verdad? Puede ser de esa manera. No siempre tenemos que enfocarnos en no. ¿La casa es mi primera casa en la que voy a vivir por el resto de mi vida? No, se puede empezar con otros negocios. Comprar, se vende y con esa ganancia compran su casa, ¿verdad? Y como están las cosas, lo que decía Angie, tú puedes comprar ahorita que no los han construido en 270 y en un año cuando los entreguen, o año y medio, ya te puedes ganar 50, 60 mil dólares. Así funciona el negocio de las propiedades y de los bienes raíces. Entonces... Claudia López pregunta, una, eh, una pregunta. ¿Y los ciclones no son muy fuertes en esa área? Ciclones, no, huracanes. Huracanes, sí, en, en todo el área de Florida hay posibilidad de un huracán, pero bueno, para eso existen los, los seguros, ¿verdad? Y algo que hemos notado es que el gobierno ayuda mucho en temas de estas tragedias. Me despido de buenas nuevas, pero seguimos aquí en redes sociales, ¿verdad? Continuamos, eh, los espero mañana, también aquí, en... Buenas nuevas directamente desde Memphis, Tennessee. Bueno, sigamos acá en redes sociales. Ahí ya quedó el programa para buenas nuevas. Pero tenemos algunas preguntas y comentarios por acá que les quería mencionar. Eh, a ver, ¿quiénes están? ¿Quiénes están por acá? Por acá. Desde San Diego, desde el sur-centro, eh, Marcela Espinosa nos saluda. Muchas gracias. Dice. Viva Paraguay, que viva Paraguay. Dice aquí Juanita Álvarez en Facebook. Es la misma compañía de seguro de vida cuando uno abre un single premium o un seguro de vida. Puede ser. Utilizamos varias compañías, eh, pero podría ser la misma. Podría ser la misma. Eh, ¿Quién más está por acá? Dice Mayra Reyes a través de Facebook. Mauricio, felicidades por la expansión de su compañía que está teniendo. Lo que explicó Jessica es verdad. Yo lo estoy experimentando. Ya estoy a punto de pagar mi Equity Line a través del plan con ustedes. Vale la pena. Bendiciones, Mayra Reyes Breer. Ah, hola, Mayra. Sí, claro, Mayra, claro. El, un Equity Line es un, un dinero que ella prestó sobre su casa, ¿verdad? Para los que no saben o los que nos ven en Paraguay de pronto, o en Bucaramanga o en Veracruz, México. Si tú tienes una casa que de la que debes, no sé, 200 mil dólares de la casa, pero la casa ya vale 400 mil. Tienes 200 mil de ganancia. Entonces tú puedes sacar una línea de crédito. Ese es un equity line of credit. Tú puedes sacar una línea de crédito. Digamos, sacaste 80 mil dólares. Entonces tienes, sigues pagando tu casa normal, pero también pagas aparte los 80 mil que te van a prestar sobre la casa. Y eh, esas líneas de crédito son muy populares aquí en los Estados Unidos. Eh, lo que nos dice Mayra es que ya está a punto de pagar esa línea de crédito que va sacado. Mayra, no sé de cuánto era la línea de crédito, si me puedes decir. Ya está a punto de pagar esa deuda con nuestro programa de fondo de ahorros y préstamo, conocido como Your Family Bank, ¿verdad? A propósito, y a propósito de lo que tú nos dices, seguimos creciendo. Y el 14 de abril estaré en Orlando, Florida, dictando un eh, entrenamiento, una conferencia para nuevos agentes que quieran trabajar con nosotros. Y entonces vamos a estar el 14 de abril. Pueden eh, inscribirse con nosotros en el teléfono que aparece en sus pantallas en este momento, que es el 888-996. 888-991-3777. Por el viaje, se me estaba olvidando el teléfono. 888-991-3777. Me preguntan en Instagram. Mauricio, ¿sacaste un libro? ¿En dónde lo puedo comprar? En Amazon. Ahí está Claudia. En Amazon busca la salud de tu bolsillo: lecciones financieras de la pandemia. Lo tengo allá el libro, no lo traje. Eh, me traje como unos 30 para mañana el cafecito para la gente que quiera comprar el libro. Traje unos 30, los que me cabían en la maleta para no pagar sobrecupo. Traje 30. La salud de tu bolsillo, lecciones financieras de la pandemia, lo encuentran en Amazon, ¿verdad? Ahí lo pueden bajar. Nos saludan a mí en TikTok, está un poquito lejos el teléfono, no alcanzo a leer, pero saludos para la gente de TikTok también que han estado hoy en el programa. Muchas gracias. Ahí pusimos el link ya. Muchas gracias, Andrea en Instagram, ya está el libro en Amazon, ahí está el link para que lo puedan bajar. Bueno, yo me despido, hay un nuevo comentario por acá. Ah, bueno, ese mismo comentario. Perfecto, perfecto. Eh, y sí, viaje dentro de los Estados Unidos, vinimos a esta hermosa área de Memphis, Tennessee, pero el programa sí estuvo muy internacional. Yo sentía que éramos como un viaje internacional, no sé por qué, eh, pero eh, tenemos hoy gente de Paraguay. Saludos de nuevo para Irene. Saludos para la gente que nos está viendo en el oriente colombiano. Sé que hay gente ahí, vi uh, a un amigo de Veracruz, México. Gente de California, por supuesto. El programa es número uno a través de Radio Inspiración. Y bueno, también para la linda gente aquí de Memphis que se han inscrito, me han mandado mensajes por Instagram dándome la bienvenida. En fin, me da mucha alegría. Mucha alegría. Me encanta compartir conocimientos. Me gusta aprender, comparto lo que aprendo y eso me hace feliz. Es frase de un amigo, no es mía. Bueno, me despido. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Mañana la historia de FedEx. Está buena la historia. Está muy buena la historia porque además le voy a contar una historia mía relacionada con FedEx. Así es de que, bueno, por ahora se las dejo ahí. Cuídense mucho. Los espero mañana. Bendiciones.